Exactamente. El pleito de las dos reinas de España continúa. Digo una cosa. Esta es otra toma del brollo, ¿verdad? Diferente a la que está saliendo. Pero ¿quién está ese? Esta la encontraste como una hora apenas. Este mi vida, la chismosa es la de la blusa de bolita. Eso te parece. Esa es la chismosa. Claro, el comportamiento de Leticia es. Ella es. Tú sabes que Leticia. La pobre vieja perdió todo el amor. Era plebeya, divorciada. Ella era lectora de noticias. Exacto. Y la reina Sofía es reina de Grecia también. Claro. Aunque Grecia actualmente no tiene una monarquía activa, pero es reina de Grecia y de España. Te aseguro que cuando Felipe se metió en amores con aquella, se dijo, puso mal a la esta vieja. Chopa no entra seguro a palacio, mijo. Seguro porque que sí. No. Entonces, ahora que esta reina, consorte, no importa, pero reina al fin, sí, le tiene odio a la doña. Pero sí, pero que Leticia no debió mi vida, hacer eso. Mi vida, esa es mi diversión. No, no, pero sí, ahí quedó, no, como, ahí quedó como una chopa, esa es la Leticia. Claro, pero la es conflictiva. Si te fijas, mi amor, las dos muchachitas están entrenadas por la maíz. Sí. Porque la vieja le pone la mano y la muchachita le dice. No, y es una que está muerta. Vaya, hermanita vieja. Y la risa, la dos. No, no, sí, no, sí, no, sí, hay que hacerlo con acento español. ¡Ay, ya se maldito vieja! Pues la vieja le dice, niña, pero déjame ponerte la mano arriba para ya me tienes cuarta, vieja. Este bochinche tiene intriga. ¿Quiere que te des un beso? Pito, tienes la cara suave. Pero la chismosa era de la blusa, mi amor, de bola. Leticia. Por eso tú también, amor, vestida igual que yo. El programa había sido una comedia y vamos con la hora cero acá. Joder, tío, tírala.